Hola gente, espero que no sean de esos que por andar yendo a ver motos van a terminar yendo a ver a San Pedro. Nuevo récord, hoy se cumplieron 35 días de la última prueba de vida del dictador. Es decir, más de un mes lleva sin salir de su respiradero Ortega. Y hay gente que pregunta ¿para qué? Si total, la señora es la encargada de desbaratarnos la vida a diario. Pero no porque algo sea común significa que sea normal o aceptable. Hablamos del único presidente que se pierde a su gusto y antojo hasta meses sin que exista nadie en ningún poder del Estado al que le asuste o le moleste. Piérdansele ustedes a su jefe mediodía a ver cómo les va. ¿Por qué lo hace? Porque es un veterano de la haraganería. Porque está enfermo. Porque es un cobarde. Porque quienes lo rodean se han dado cuenta que cada vez que sale, ya más que infundir miedo, infunde risa. Todas esas razones son ciertas. Y sería más chistoso si no fuese porque mantenerlo en ese puesto en contra ya no solo de las leyes de la patria, sino incluso de las de la naturaleza, nos sale costosísimo a los nicaragüenses. Vean cómo va la economía, las libertades, la inseguridad, la pandemia, el desempleo, tanta gente muerta, presa, exiliada, pasando hambre, dolor y pena, solo para que este patético personaje salga con su cara desencajada y la mirada perdida a decir tonteras una vez por allá. No parece un trato justo, ¿verdad? Pues bien, por eso es hora de cambiarlo. Y cuanto antes, mejor. Bueno, con eso cerramos por hoy. Cambio y chao.